Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde como cada tercer día le vamos dando a conocer la información, los sucesos que se van generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y bueno, pues dentro de lo que es la primera nota de este día, de este miércoles ya 20 de febrero, le comento que detienen a edil auxiliar de Coronango con camioneta robada. En un operativo de revisión, el presidente auxiliar de San Antonio Mihuacán, Agustín Juárez Ramírez, fue detenido por la policía estatal por conducir una camioneta con reporte de robo. Y es que al momento de revisar la documentación de la unidad, los oficiales detectaron que contaba con reporte de robo, por lo cual el funcionario auxiliar fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que su abogado, argumentó ante la Fiscalía General del Estado que su cliente compró la unidad legalmente, pero no se cercioró que la documentación estuviera en regla. Pues ahí esta situación generada con este presidente auxiliar allá en el municipio de Coronango. En otra de las notas, autoridades de Coronango dan respuesta a peticiones ciudadanas. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicuaucle, aseguró que se está trabajando en beneficio de todos los ciudadanos y en ningún momento permitirá chantajes ni que se quiera desestabilizar al municipio con temas políticos, luego de atender a ciudadanos que presentaron algunas peticiones durante la jornada de Primero al Pueblo a principios de semana. Asimismo, resaltó que junto con los regidores de la demarcación se aprobó la reducción de salario al 50% para apoyar en obras que sirvan para la rehabilitación del agua potable en Misiones de San Francisco, pero además indicó que a partir del próximo sábado se iniciarán de manera ordenada y privilegiando el diálogo operativos para liberar ciclovías y banquetas, además de que se infraccionará a quien se estacione en lugares prohibidos, con lo que se deja en claro que no existe ningún tipo de acuerdo con las organizaciones de vendedores ambulantes. En otro de los temas, pasando a otro de los municipios del octavo distrito, inauguran obras de adoquinamiento en Xoxtla en beneficio de 12.000 habitantes. Ángel Flores Ramos, presidente de San Miguel Xoxtla, acompañado de su esposa, regidores, secretario general y vecinos, llevó a cabo el corte del listón inaugural de la primera y tercera privada de Vicente Suárez, mismas que fueron ejecutadas mediante el Fortamun y FISM, con una inversión de poco más de 650 mil pesos cada una. Asimismo, el edil exhortó a cuidar las vialidades y ratificó su compromiso con la ciudadanía al resaltar el gran beneficio de las tres últimas calles entregadas, señalando que ahora las familias ya no tendrán dificultades al transitar por dichas calles ante la temporada de lluvias. En otra de las notas que también tiene que ver con aquel municipio, concluyen construcción de barda perimetral en Escuela de Xoxtla. En días pasados, el alcalde de San Miguel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, junto con el secretario general Eduardo Flores Flores, el regidor de obra pública Alfredo Morán Mendoza, directivos, docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 20, inauguraron la construcción de la barda perimetral consistente en 30 metros lineales por 3 metros de altura, la cual tuvo una inversión del FISM de 87.690 pesos. Al respecto, el edil resaltó que la seguridad es parte fundamental de la calidad educativa que los jóvenes reciben en su centro de enseñanza, por lo que no dudó en apoyar la solicitud que le hicieron llegar, pues dijo que son el presente, que trabajará por mejores acciones en un futuro, ante lo cual exhortó a los presentes en continuar trabajando juntos por una educación incluyente y de calidad. Y yéndonos a otro de los municipios que también forman parte, por supuesto, del octavo distrito, SEMEDIF de Juan Cebonilla continúa trabajando en beneficio de los más vulnerables, con el objetivo de brindar una alimentación sana y balanceada para prevenir y contrarrestar cualquier enfermedad en la población. El sistema municipal DIF de Juan Cebonilla, a cargo de su presidenta Araceli Tehuitzil Muñoz, llevó a cabo la entrega de despensas de los programas INCONUT, Rescate Nutricio, Nutrición para nuestros jóvenes, Nutrición para nuestros adultos mayores y para personas con capacidades diferentes a las personas que se encontraban en lista de espera de
comunidad de Santa María Zacatepec, San Mateo Cuanalá, San Gabriel Ometoxtla, San Lucas Nextetelco y la colonia José Ángeles. Mientras que por otro lado, dieron a conocer sobre el reequipamiento del comedor escolar de la escuela primaria Benito Juárez de la Junta Auxiliar San Gabriel Ometoxtla, ante lo cual reiteraron que seguirán trabajando de la mano con las autoridades educativas del municipio con la finalidad de darle atención y solución a las diversas necesidades. Pues ahí parte de estas actividades correspondientes al tema educativo y también pues aquellos que necesitan de estos alimentos allá en el municipio de Juan C. Bonilla. Por otro lado, edil de Domingo Arenas realiza entrega de equipo multifuncional a Clínica del IMSS. Tras comprometerse en enero pasado en apoyar las necesidades de los usuarios de la Clínica del IMSS ubicada en la cabecera municipal, el edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, llevó a cabo la entrega de una impresora multifuncional al comité de la clínica, reafirmando así su compromiso con los diferentes sectores de la sociedad. Cumplimos con el compromiso, entregamos la impresora para pues, esta zona de del centro de salud, ¿no? Sobre todo el IMSS. Sí, recuerden que en Secretaría, bueno, en nuestro municipio tenemos el IMSS y tenemos Secretaría de Salud. En el caso del IMSS es donde apoyamos con la impresora. Así es. Y bueno, no pude entregar a toda la comunidad, pero al comité que pues, los representa, fue entregando a ellos una impresora nueva, Canon, con las tintas, cabezales nuevos, todo totalmente nuevo, ¿no? La situación es que pues nuestra comunidad y sobre todo los que requieren el servicio pues tengan un lugar donde poder ir a imprimir. Yo me estoy comprometido con ellos que si ellos le ponen una parte para comprar una computadora, yo les pongo la otra parte y compramos una computadora. Igual, por ahí me estaban comentando el comité que tiene una necesidad con una lavadora, ¿no? Por todos los utensilios que se requieren en cuanto a sábana, en cuanto a almohada, y ellos decían que de alguna manera pues se tiene que darle la limpieza continua a esa sábana. Entonces yo les comprometí y les decía, ¿no? Si ustedes se comprometen en trabajar para el bien de nuestra propia comunidad y el servicio de ustedes, pues podemos comprar una lavadora, ¿no? Mitad y mitad. Estamos en el entendido de que pues es para el bien de nuestra comunidad, ¿no? Y si ellos quieren comprometerse a trabajar y apoyar, pues yo estoy para servirles, ¿no? En otro más de los temas que también tienen que ver con Domingo Arenas, anuncia edil la adquisición de una unidad de emergencias. Al considerar que el servicio de la unidad de emergencias anteriormente prestado a Domingo Arenas mediante convenio era muy alto, el presidente Javier Meneses Contreras anunció la adquisición de una unidad propia para el municipio en beneficio de la ciudadanía que así lo requiera. A mí se me hizo pues un poquito alto el costo, más bien yo quisiera ofrecerle a mi comunidad una ambulancia para nuestro municipio, ¿no? O sea, no podemos estar dependiendo de instituciones donde puedan o no otorgar el servicio en el instante, ¿no? Entonces, mi intención es tratar de adquirir una ambulancia, a lo mejor no nueva, pero sí que nos pueda dar el servicio oportuno y rápido, de tal manera que pueda adquirir una en nombre de mi municipio, para las comunidades que están cerca y podamos apoyarlas, pero que pertenezca a este ayuntamiento que nosotros como ayuntamiento digamos esto es de nuestro municipio y es para atención de nuestra propia gente, ¿no? Entonces agregarles un paramédico o dos de tal manera que podamos tener pues en el mejor tiempo posible atención a los ciudadanos que pues afortunadamente por algunas condiciones sufren accidentes, ¿no? Hablemos descuido o lo que sea, pero al final de cuentas lo que requieren es atención. Yo les pido una disculpa por no haber hecho este convenio. Yo realmente veía que es un poquito alto. Yo quiero ofrecerles fortaleza al municipio administrando una ambulancia, ¿no? Claro, a lo mejor no es nueva, pero sí tiene las condiciones para atender a un paciente, ¿no? Y bueno, esto es en breve. Yo creo que pues a lo mejor en una semana por mucho ya estaremos dando a conocer que ya tenemos nuestra ambulancia como municipio de Domingo Arenas. Thank you.
Yéndonos ahora al municipio de San Lorenzo Chautzingo, realizan primer acercamiento a la cultura urbana. En días pasados, la Dirección de Cultura, Ética y Valores, la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, la Dirección de Juventud y Deportes, así como la Secretaría General del Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, realizaron el primer acercamiento a la cultura urbana, en donde se llevó a cabo un concurso de murales que plasmaban el tema sobre el feminicidio, que lamentablemente ha terminado con la vida de mujeres de todas las edades en nuestro estado y en el país. Dicho concurso, con el objetivo de enviar un mensaje de concientización y evitar el maltrato hacia la mujer. Finalmente, las autoridades agradecieron a todos los participantes e hicieron un llamado a ser respetuosos, amables y conscientes de que la violencia solo genera repercusiones negativas, tanto al que las provoca como a su entorno. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de estos murales realizados por algunos de los participantes dentro de este primer encuentro urbano allá en San Lorenzo Chautzingo. Yéndonos ahora a la cabecera distrital, en comunidad de Huejotzingo, chofer pierde la vida tras ser impactado por un camión de pasajeros. Este día un masculino que viajaba a bordo de un vehículo particular color gris y que presuntamente buscaba incorporarse a la autopista México-Puebla a la altura del puente de Santana-Xalmimilulco en Huejotzingo, perdió la vida al ser impactado por un camión de pasajeros de la línea Independientes, lo que provocó que el chofer del vehículo particular quedara prensado y muriera de manera instantánea. Tras los hechos, policías federales y paramédicos de Caminos y Puentes Federales acordonaron la zona para realizar el rescate del cadáver, mientras que el chofer de la unidad del transporte público fue asegurado a fin de que las autoridades realizaran los peritajes correspondientes y deslindaran responsabilidades. Lamentable hecho es el suscitado dentro de lo que es aquella comunidad, esta Junta Auxiliar de Huejotzingo, Santana, Xalmimilulco. Para ir finalizando con nuestra información, diputada exhorta al Congreso local reconocer a Huejotzingo por labor de preservación y difusión cultural. La diputada de Morena en el octavo distrito local, Vianey García Romero, presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado otorgue un reconocimiento a la población y a las autoridades del municipio de Huejotzingo por su constante labor en la preservación y difusión de su identidad cultural. Todo ello, pues, a raíz de las últimas actividades que se han generado en relación a lo que será la 151 edición del Carnaval de Huejotzingo, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, del que, bueno, pues también aunado a ello, han dado a conocer algunos otros de los atractivos, algunas otras de las actividades turísticas y culturales que también se realizan en el municipio de Huejotzingo. Pero bueno, veamos qué es lo que comenta la diputada local, Vianey García, al respecto. Me permito someter a consideración de esta soberanía siguiente punto de acuerdo. Se exhorta respetuosa y amablemente contexto del Estado y de soberanía del pueblo para que a través de la Comisión de Cultura se otorgue un reconocimiento a la población y a las autoridades del municipio de Huejotzingo por su constante labor en la preservación y difusión de la identidad cultural del Estado, siendo el general jefe 2019 y la presidenta municipal del Ayuntamiento los designados para recibir dicho reconocimiento. Agradezco que esta se torne a comisiones, su voto a favor. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y dentro de lo que es este tema del Carnaval de Huejotzingo, lo invito a que visite las redes sociales en Facebook y en YouTube de Garco Producciones para que pues conozca de este video promocional que se ha generado por parte de Garco Producciones en relación a estas actividades de la 151 edición del Carnaval de Huejotzingo 2019, y del cual, pues bueno, le invitamos también a que no solamente lo conozca, sino que lo comparta, para que mucha más gente tenga conocimiento de ello y pues tenga la intención tal vez de poder
venir durante los días 2, 3, 4 o 5 de marzo a presenciar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de esta gran obra teatral de masas, como lo es el Carnaval de Huejotzingo 2019. Y por supuesto, si usted quiere conocer un poco más de las actividades turísticas que se realizan en Huejotzingo, también no dude en visitar la página de Facebook de Huejotzingo Travel, donde podrá conocer algunas de las actividades turísticas, culturales que se realizan en el municipio, así como de algunos de los negocios, comercios que también pues se encuentran en el municipio y que por supuesto usted pudiera llegar a necesitar en algún momento. Así es que ya lo sabe, Huejotzingo Travel y Garco Producciones, para que conozca ahí de la información que se va generando con el paso de las horas y que por supuesto aquí en Noticias al Día también le vamos dando a conocer. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Recuerde seguirnos lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente a través de estas redes sociales que le repito, se encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.